Me alegro muchísimo de verte. Hola, buenas tardes a todos. Volvemos con Hogwarts Legacy. Hoy hacemos sesión doble de directo. La verdad es que me queda con las ganas de continuar un poquito y hacer esta misión. Así que bueno, vamos a estar otro ratito aquí con vosotros. Me alegro muchísimo de verte. Vamos a continuar. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade. Bien, pero estaba preocupada por ti, teniendo en cuenta que te persiguen Ranrok, Rookwood y Harlow. Ahora estoy bien. En el momento no lo hablamos, pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban. Bah, se lo vamos a contar. Quieren algo que el profesor Fig y yo encontramos en Gringotts. ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Justo antes de llegar a Hogwarts. De hecho, por eso llegué tarde a la ceremonia de selección. Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje. ¿Qué diablos? Hay una cosa más. Es un poco extraño, la verdad. El profesor Fig dice que guardo una rara conexión con cierta magia antigua muy poderosa. ¿Es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? Eso creo. Aún estoy aprendiendo, pero puedo ver rastros de ella. Y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera. Sé que es mucho que asimilar. Sí. Y sé que tendré más preguntas. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. Ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo. Demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll. Y Sirona no se dejó intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Bien. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa. Y el que estén trabajando con Ranrok, bueno. Más motivos para detenerlos. Dicen que Theophilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos, perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser. ¿Pero no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Fue muy educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna, y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Vale, pero ¿cómo...? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Mientras tanto, recuerda, estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Bueno, interesante. Estate alerta. Vamos a investigar. Bueno, ¿cómo te atreves a amenazarme? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tramas ahora? A ver cuál es la misión disponible. Vamos aquí de infiltrados. Con sumo cuidado. Hola, ¿necesitas ayuda? Ah, gracias. Sí, me llamo Grace Pinch Smithley, de los Pinch Smithley de Bath. Tenía la esperanza de que alguien acudiera pronto. Iba a desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado. Verás, es que tengo que recuperar algo del fondo del lago. ¿Crees que podrías echarme una mano? Bucear por el lago suena a aventura. Cuéntame más. ¡Genial! Justo la respuesta que esperaba. ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Hace unos años, mi abuelo, que se consideraba un astrónomo de primera, decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino. Nunca regresaron. Lo siento mucho. ¿Qué les pasó? No estamos muy seguros. Solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa. Creemos que se ahogaron. Mi padre estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al Lago Negro. Un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche. Si pudieras zambullirte y recuperarlo, le daría algo de paz a mi padre.
Bueno, tendré que pensármelo. Suena peligroso. Sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental. Lo entiendo. Pero te lo agradecería eternamente. Por supuesto, puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio. Te puedes quedar todo lo demás. He comprobado la que se considera la última ubicación de la barca con la topografía del lago, las cartas de profundidad y las mareas. Yo sospecho que está por ahí, a 200 metros del muelle. Sería maravilloso poder recuperar el astrolabio de mi abuelo. No sé si podremos, pero bueno. Espero que encuentres el astrolabio. Significaría mucho para nuestra familia. Parece que su astrolabio está al noreste del muelle. Debería bucear. Por ahora vamos a hacer la misión. Venga, vamos a ocultarnos y para adelante. Debe de haber pasado por aquí. Piensa. No tengo ni idea de a quién creéis que he visto. Estoy enfrascada en mi investigación. No tengo tiempo para... A Víctor Rootwood no le importa demasiado tu tiempo. Mira por dónde. El señor Rookwood desea hablar con vos. Es del colegio, no puede ser. Ya está bien. Dejadla en paz. ¡Es mal! Permíteme poner fin. ¡Le dio! ¡Acción! ¡Protego! ¡Incendio! Bueno, a ver si consigo hacer una misión veré que tengo que hacer. ¿Cómo se extingue la luz en tus ojos? Se ha actualizado la selección. La sección de colecciones. Vale. Podemos llevar pañuelos. Ah, mala. No, reducto. No tienes las dotes necesarias. ¡Eso no! ¡Para ahora mismo! ¡Accio! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Hala! ¡A tomar por saco! ¡Espera a que vaya! ¡Soy nada! ¡Malditos críos! ¡Protego! ¡Vamos! ¿Te da miedo contraatacar? Pagarás por lo que has hecho. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Ah, toma el posaco! Me tarda más de la cuenta porque quería intentar hacer una misión. Nunca me habían abordado así, y menos tan cerca de Hogwarts. A ver. Quiero mirar antes a ver si he conseguido la misión. Toma ya, lo conseguí. Perfecto. Ahora ya tendremos Expelliarmus. Genial. A ver, primero lo primero. Vamos a ver si han dejado algo por aquí. No. Bueno, aquí hay algo, pero... pero no lo sé. Equipo, creo que ha conseguido alguna cosa. Creo. A ver. Nah, me sigue gustando más esta. Y esta. Bueno, esta no está mal, pero nada. Me quedo la de madera. A ver, colecciones. Y parece que ya está. Y desafíos, a ver. Combate. Derrota a 5 magos. Bueno, a 10 magos tenebrosos, llevamos 5. Así que bueno, ya lo conseguiremos. Vamos a hablar con esta mujer. A ver qué nos cuenta. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Ashwinders,
Los ladrones y extorsionadores de Víctor Rookwood, sus compinches, parecían ir a por ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Priya me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlín. Interesante. ¿Merlín? ¿El de la leyenda del rey Arturo? El mismo. Merlín estudió en Hogwarts, ¿lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a... ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlín. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. Adoraba los puzzles y los enigmas. Vaya hombre, era de Slytherin. Ya veo por qué te interesa tanto Merlín. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlín la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlín tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? ¡Precisamente! ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. Vale, es este de aquí. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Tengo la malva dulce. ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. Vamos a ver. ¡Anda! ¿Has visto? ¡Las enredaderas han desaparecido! ¿Qué hago ahora? Esto es territorio desconocido. Estás... ¡Incendio! ¡Curiosidad! ¡Las palmas de Merlín! Las llamas hunden la pira. Vale, hecho. ¡Por Merlín! ¡Qué preciosidad! Sí, es bonito, sí. Menudo día, me cuesta creerlo. A ver. Rebelio. A ver qué nos cuenta. ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas. Igual he pasado algo por alto. ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo. No dudes en resolverlas cuando te las encuentres. Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones. Mi suposición es que cada una requiere malva dulce. ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? Debo irme, de verdad. Ha sido un placer conocerte. Vaya hombre. Ten cuidado ahí fuera. ¡Rebelio! Ahora que tengo lo que necesito, me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros. Sí. A ver si encuentro el cofre este. Nivel 11. Jamás pensé que los seguidores de Ranrock llegarían tan lejos. Perdón, pero ¿va todo bien? Apenas.
Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Será mejor que busques en otra parte. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Ranrock y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Ranrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí, mis cuadros. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tu parte, pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste, más allá de unas ruinas. Es demasiado peligroso intentar recuperarlos. Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía. Aunque las posibilidades sean escasas, mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. Intentaré devolverte Sir algo. Sir Nicholas, el fantasma de nuestra casa, te está buscando. Voy a intentar hacerla. No sé si le he marcado o la he desmarcado. Ahora. Voy a intentarlo. Entrarás en el gran comedor. Espérate que por aquí hay cofres. Parece un lugar sacado de un... ¡Rebelio! Ah, cerradura. Puñetas. Después de lo que Ranrock hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arn. ¿Quién es este? Hola, señor. A ver qué nos vende. ¿Qué vende aquí? Hola, soy Jalal Semi y esta es mi tienda de pociones. Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo. ¿Qué tiene a la venta? Pues pociones, supongo. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, ingredientes también. Pero nada que me interese ahora mismo, la verdad. Este es mejor que el que tengo. Total, por 90. Ah, no, este es el que puedo vender. Fuera. Esto sí que lo puedo vender. ¿Qué puedo vender este? Entiendo que lo que puedo vender es las cosas que no tengo equipadas. Espero no liarla. Venderé esto sin problema. Gracias. Voy a equiparme eso. Volver a verte pronto. Perfecto. Bueno, este también queda bastante bien así. Lo voy a dejar así. No le voy a cambiar la apariencia. Vamos a vender el último objeto que tengo. Hola, señor Semi. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tiene? Voy a vender el... ¿En qué puedo ayudarte? El traje. Y ya está. Julín, 3.000 monedas ya. Espero volver a verte pronto. Aunque viendo los precios tampoco me parece nada desorbitado. Venga, vamos a avanzar. A ver si consigo ayudar a este duende con los carros. ¡Rebelio! Enemigos. Lo voy a intentar. A ver si puedo. Perfecto. Lo conseguí. No es culpa mía que seas una gran araña letal. Vamos a continuar. Tenemos 9 pociones, así que va bien la cosa. Valle de Hogwarts. ¡Rebelio! Por aquí. Perfecto. Por aquí parece que hay enemigos.
¡Protego! ¡Desmayo! Bueno. Por ahí parece que hay más. ¡Acción! ¡Incendio! Vale, parece que ya está. Seguimos para adelante. Hola, cabras. Pasadas las ruinas, voy por buen camino. ¡Accio! ¡Protego! ¡Incendio! No me has dado nada. Vamos a avanzar. Mira, ahí hay dos más. Así practicamos y entrenamos. Tres, ahí hay tres. ¡Accio! ¡Incendio! ¡Incendio! Bueno, dan poquita experiencia, pero algo dan. Bueno, tiene que estar por esta zona. Tiene que ser aquí. Así que con cuidado. No sé si este hechizo tiene, parece, un límite, pero bueno. Que hay más de una entrada. Mira, hay que hay. ¿Qué es eso? Rebelio. Deberíamos haber matado al traidor de Ar cuando le cortamos los cabos. Yo no he tocado tu yelmo. No lo he mantenido en el aire 5 segundos. Ah, mantén 2. Mierda. No había leído bien. ¿Será una prueba de Merlín? Costando, ¿eh? Solo pospones lo inédito. Oh. ¡Acción! ¡Qué triste decepción! Ah. ¡Acción!
¡Suéltame! ¡Olin! ¡Protego! ¡No sabes nada! ¡Accio! No tenía por qué acabar así. Vaya tela, me han matado. Todo por intentar hacer el... Ya lo diré. El logro este de 5 segundos en el aire, macho. Bueno, se va a acabar tonterías ya y les voy a dar caña. Más de una entrada. ¡Accio! ¡Siempre a la defensa! ¡Protego! ¡Despaño! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Desmayo! ¡Accio! Vale, otro menos. ¡Lembioso! ¡Accio! ¡Incendio! Aquí hay un par, vamos a ello. Pero no. All in. No me detendrás. Protego. No. Le dio. Accio. ¡Levioso! ¡Accio! A ver, no lo he conseguido. 23 de 30. Pociones. Quedan dos enemigos. ¿Has acabado ya? Hola, campeón. Toma esa. Protego. Ah. ¡Levioso! ¡Accio! ¡Incendio! Ah, no ha estado nada mal. No lo he conseguido. A por los carros de Arn. Aquí no puedo hacerlo porque me falta malo. Para mí esta vez. Oh, sí tengo. Ah, sí tengo. Guay. Vale, la cuestión es dónde están. Es esto. Ya, ¿y cómo hago esto? A ver. ¿Esto qué es? ¡Accio! No. No tiene pinta. ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Accio! ¡Levioso! ¡Incendio! Creo que tengo una idea. ¡Accio! Apunto. ¡Ah! No puedo. Si no lo hubiera tumbado, a ver. ¡Levioso! No da tiempo. No. A ver. Investiguemos por aquí. Mira, aquí está. Un encantamiento fabuloso. Los carros están volviendo a Arn. Bueno, lo de los carros ya está. Ah, mira. Es esto. Pero ¿cómo lo hago? ¡Accio! Si consigo quitar esto de aquí.
¡Accio! Apartamos la caja. ¡Aj! A ver. ¿No lo consigo? ¡Accio! Esto debería ir aquí, pero ¿cómo? No lo sé. ¡Levioso! ¿Así tal vez? Ahora. Vale, ya he conseguido uno. Debe haber otro por ahí. A ver, aquí. La cuestión es, ¿dónde están las bolas? ¡Rebelio! Ahí está. Venid para acá, chicas. Perfecto. Ya tenemos dos. Creo que nos falta uno. ¿Eso lo podré reparar? Voy a probar. Reparo. No. Esto, ahí he visto algo. ¿Qué era? A ver qué es eso. Ah, un cofre. Luego ya me pondré a investigar todo lo que he conseguido. Ahora mismo vamos a ver aquí. Tiene que ser aquí, pero... porque el sello está ahí. ¿Pero han construido encima o cómo va eso? ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡Reparo! Estás por no sé, ¿eh? Vamos a investigar un poco. ¿Estará arriba? Falta algo por aquí. Ay, vamos a investigar. Me falta algo y no sé el que es. Mira, aquí también hay otro... otro sello de esos. No creo que tenga nada que ver, ¿eh? Vamos a intentar... investigar. Por aquí ni nada. No sé cómo no esté por fuera. No lo sé. Voy a investigar. Mira aquí. ¿Y las bolitas dónde están? ¡Rebelio! Mira ahí, ya las veo. ¡Accio! ¿Por qué no puedo cogerlo? ¡Incendio! Ahora. ¡Accio! Chicas, venid para acá. Ya está. Ahora sí. Hasta Merlin estaría orgulloso. Lo conseguimos. ¡Rebelio! Nada, no puedo ver nada más, así que... vamos a volver a hablar con...
con el duende. ¿Qué hay ahí? Un lobo. Protego. Spikes. Spikes. Desmayos. ¿Qué tal? Oh, no te pones a reparar ahora, ¿sabes? ¡Acción! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Desmayo! 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 ¡Acción! ¡Leviosa! ¡Spikes! ¡Protego! ¡Leviosa! Se ha acabado tres y telita, ¿eh? Los que han salido por ahí. Vale, ¿y aquí qué hay? ¡Rebelio! Que me indica algo. No lo sé. Pues ni idea. Bueno. Vamos a continuar. Aquí hay algo más de Merlín. Vamos a investigar. No sé si tendré bastante mal. Reconozco las pruebas de Merlín. Sigo teniendo malva, perfecto. Uno por ahí, otro por ahí, otro por ahí. Este tiene pinta de levioso. ¡Levioso! Por ¡acción! Perfecto, uno. Dos. Y... ¡Rebelio! Estás campeón. Esto parece intrigante. Me falta uno. ¿Dónde estás? A ver, a mira, allí hay más. ¡Acción! ¿Cuántos más faltan? ¡Vaya hombre! ¡Levioso! ¡Incendio! A ver... A mí ¡acción! Tienes. Me debe faltar alguno. Mira ahí. No pueden estar muy lejos, o no deberían. ¿Dónde más puede haber? Mira ahí. Pues no era tan difícil, Merlín. Bueno. Y me ha parecido ver algún enemigo. Ahí estás. ¡Acción! ¡Levioso! ¡Incendio! Vaya. ¡Protejo! ¡Desmayo! ¡Leviosa!
¡Accio! ¡Accio! ¡Incendio! No sé si eso habrá contado como reto superado. Pero bueno, lo hemos intentado. Debería investigarlo. Aquí hay algo, sí. Vamos a ver qué es. Se entrará por abajo, seguramente. ¡Rebelio! Está aquí debajo, pero ¿cómo entro? Ahí está, ya lo he visto. A ver qué hay aquí. Lo primero y más importante, Lumos. ¡Lumos! Vale. ¡Levioso! ¡Accio! ¡Incendio! No. ¿Cómo muevo esta puerta yo? ¡Levioso! Ya lo investigaré. Vamos a continuar con la misión que estábamos. A ver si le damos una alegría al duende. Mira aquí. ¡Prosigo! Uy, va. Macetas. Vamos a hablar con el duende, a ver qué nos cuenta. ¡Rebelio! Si quieres saber el género, me temo que los carros aún no han llegado. Arn, tengo buenas noticias. Tus carros están volviendo. No sé qué decir. Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias. Los de Ranrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos. Gracias por demostrar que están equivocados. Aquellos a los que me he enfrentado me lo han puesto muy difícil. Oh, me alegro de que estés bien. Qué ganas de recuperar mis cosas, especialmente las pinturas. ¡Ah! ¿Sabes qué? Me has inspirado. Llevo años tratando con brujas y magos y siempre nos ha ido bien. Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos. ¡Qué gran idea, Arn! Buena suerte con ello. ¡Me muero por empezar! ¡Gracias de nuevo por todo lo que has hecho! Te deseo lo mejor. Al menos le hemos echado una mano al duende. Me alegra de que no todos sean malos. Bueno. Vamos a ver qué misión hacemos. Vamos a Hogwarts. Tenemos esta misión. A ver, antes de eso... Me gustaría ver si puedo ya acabar esta, macho. Vale, hay que ir a la clase de defensa contra las artes oscuras. Y eso es por ahí. Perfecto. Vamos aquí, por ejemplo, ahora. Viaje rápido, así no perdemos tanto tiempo. Hemos luchado bastante, hemos entrenado, hemos practicado. Nos ha costado un poquillo, pero bueno. Lo hemos conseguido. Vamos a la clase. Bueno, antes de nada, al final creo que no he mirado todo lo que hemos conseguido. Mira, para empezar estos guantes son peores. Ah, no, los que tenemos son peores, claro. Vale. Las gafas. Lo único que me gusta más con este... Ah, mira, tenemos más ahora. Estas, nada. Esta mola también, pero nada. Me quedo con estas. Ah, también podemos ponerlo como si fuera invisible. Perfecto, mejor.
Ups, estas son mejores. Las vamos a poner invisibles, que la verdad es que no me gusta nada. Y el gorro. Vamos a equipar este. Por Dios, qué cosa más fea. Pero la vamos a poner invisible también. Se acabó. Vale, lo demás está todo equipado, así que... Abre el inventario. Vale, tenemos el pelaje de Chucho. Colecciones. Nos hemos enfrentado a un montón de lacayos ya de este. ¿Y esto qué es? Aspectos. Vale. Interesante. Pues proseguimos. Por abajo. ¿Qué es eso que oigo? Hay que bajar más. Tienes un momento. Necesito de tu ayuda. ¿Querías hablar conmigo? Así es. Hola, soy Duncan Hobhouse. Un placer conocerte. He oído todo sobre ti, claro. Te has enfrentado a trolls y dragones. Qué exagerado. Me gusta oír eso. Sí que he vivido alguna aventura. Creo que me merezco la reputación. Voy a suponer que tu reputación es merecida, lo que te convierte en la persona que necesito. Estábamos aprendiendo a repeler Bogarts con la profesora Hecate y... Bueno, el mío, por desgracia, adoptó la forma de... un Puffskin. Parecen inofensivos, pero sus lenguas pueden ser perturbadoras. ¡Exacto! Ojalá más alumnos pensaran como tú. Por razonable que me parezca mi miedo a los Puffskins, empiezo a tener cierta reputación de cobarde. Hay quien incluso me ha empezado a llamar Puffskin Duncan. Siento oír eso. Las palabras pueden ser crueles. Gracias. Poppy se ofrece siempre para ayudarme a superar el miedo, pero estoy demasiado asustado para aceptar. Bueno... Y para empeorarlo, solté como un idiota que soy más valiente de lo que la gente cree, porque he estado en el pasillo secreto de herbología. ¿El pasillo secreto de herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de herbología anterior a Garlic guardaba allí plantas peligrosas. Supuestamente ahora está infestado y ya nadie se atreve a entrar. Esperaba que pudieras ir allí y traerme pruebas que demuestren que... Bueno, que me he atrevido a entrar. No sé, una parte de una planta excepcionalmente peligrosa. Muy bien. Si paso por ahí, tal vez eche un vistazo. Genial. Te lo agradecería mucho. Ven a verme si consigues la prueba. Estaré en deuda por siempre contigo. Bueno, pero no será ahora, ¿eh? Vamos a ver cuánto estamos de distancia. Pasillo secreto de herbología. Bueno, tampoco está tan lejos. Suena interesante. Además, me pilla de camino, si no me equivoco. Sí, más o menos. Vamos a intentar a ver qué encontramos por ahí. Sí, mucho mejor, ¿eh? Con el aspecto este, jolín. Ya lo hubiera averiguado antes. Y lo hubiéramos usado antes. Venga, para adelante, que estamos llegando. ¡Rebelio! Nada interesante por aquí. Hola, cómo mola. ¡Página! Sí. Te pillé. Bueno, parece que hemos llegado.
Parece que aquí hay abejas. ¡Rebelio! No sé muy bien qué hay que hacer aquí. Encuentra el pasillo secreto. Vale. Pues debería estar aquí, desde luego. ¡Rebelio! Vamos a mirar por aquí. Me marca aquí, pero no veo nada. Rebelio. No sé. Cosa más rara. No estará por abajo, ¿no? A ver. Parece que sí que hay que bajar. Vale. Estas enredaderas aquí secas están en la chispa de volverse leña. Bueno, espero que no haya mucho problema por aquí. Quizá debería haber ido a la clase de Ekat para aprender a expelear la entrada al pasillo secreto de herbología. Un lazo del diablo. Parece que prospera en la oscuridad. Tal vez no le guste la luz. Otra referencia más a Harry Potter. Mola. Lumos. No sé si ir para arriba o para allá. Incendio. Hostiazo, me he pegado, ¿eh? Supongo que a Duncan le bastaría con un trozo de esa tentácula venenosa gigante para probar su valor. ¡Claro! Cómo se cabré, verás. Dinarito. Vale, vamos a salir de aquí ya. Oh, menuda hostia me he pegado ahí con el incendio, macho. Si aquí hay más. Qué guay. Más para mí. Bueno, vámonos de aquí. Que por cierto, ya que estoy aquí, debería recoger mi planta. A ver. ¿Es por aquí? No, por aquí no es. Por aquí. La cuestión es, a ver, ¿dónde está la clase de herbología como tal? Creo que era por aquí. Ojalá pudiera. No. Hola, chico. Más dineritos, a ver. Creo que era este. Hey, 500 más. Estos cofres son la hostia. Pues por aquí no era, ¿no? A ver si recuerdo yo. ¡Rebelio! A ver si recuerdo yo cómo entrar a la clase. Si no, ya volveré. Ni idea, chico. Ya volveré. Vamos a hablar con el mozo este. Ver por fin por qué el retrato estaba vacío. Su sala común en las...
Bueno. La verdad es que espero que os esté gustando el juego. A mí la verdad es que me está encantando. ¿Has encontrado todo algo el tema que de magia y demás? Para demostrar mi valor. Hola, Duncan. Tengo la prueba que querías. ¿Eso es una hoja? Sería una tentácula venenosa gigante. Es aún más de lo que esperaba. Sabía que eras la persona indicada. Te agradezco mucho la ayuda. Claro. Espero que te ayude a demostrar lo que vales. En cuanto se la enseñe a todos esta noche en la sala común, se acabará lo de Pufkin Duncan. Esto enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo. Gracias de nuevo y que tengas un buen día. Como el mío. Espero que no empeore la situación eso. Gracias por tu ayuda. Se acabó. A ver. Ay, misiones. Vamos a ver. Misiones. Vamos a la tarea. Venga, vamos allá. Duncan, por fin. Parece haber algo flotando por ahí. Pues no. Vale, ya hemos llegado a la clase. Vamos a ver qué nos enseñan hoy. Imagino que algo de duelos, claro. Sí, sí, muy guay la clase, pero yo quiero mi hechizo, ¿eh? Espero que haya podido encargarse de todo lo que le pedí que hiciera. Profesora, he completado las últimas tareas que me asignó. Bien hecho. Entonces ya puede aprender Expelliarmus. Preste mucha atención. El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Bien. Es uno de los rojos. Buen trabajo. Vamos a equiparlo. Todo suyo, si quiere practicar. Hola, campeón. ¡Expelliarmus! Parece que ha asimilado bien la técnica, pero siga practicando. ¡Acción! Expelliarmus podría salvarle la vida al mundo. ¡Levioso! ¡Expelliarmus! Interesante. A ver. ¿Ya vamos a otra aventura? Pues esta misión ya está, vamos a hacer alguna más. A ver qué tenemos por ahí. Vamos a hacer este. A ver qué tenemos que equipar por aquí. Mira, un nuevo sombrero. Julín 34. Le vamos a quitar el aspecto este. Pues listo. ¡Expelliarmus! Interesante. ¡Rebelio! Bueno, a ver si llegamos a la clase. Bueno, clase no. Creo que ahí tenemos que hablar con Nick casi decapitado. Y nos va a mandar alguna misión de buscar páginas, si no lo hemos conseguido ya, claro. Pues siempre que vemos alguna la aprovechamos. Esto ya lo hice, lo de los cálices. ¡Yepa! Por aquí no. ¿Esta escoba me la puedo quedar? ¿No? Bueno. ¿Estás bien? Parece que hubieses visto un fantasma. Ojalá. A
hacia arriba. Ahí no, paso. Ya hablaré con él. Oye, tú. Sí, tú. ¿Podrías venir? ¿Quería verme, señor? Sí. Sir Nicholas de Mincy Porpington a su servicio. Un placer conocerle, Sir Nicholas. Sé lo del libro que encontraste y las páginas que faltan. Quizá pueda ayudarte. Sígueme si quieres, no está muy lejos. Espere, ¿cómo sabe usted del libro? Y que le faltan páginas. Los fantasmas. Te vieron con el señor Sallow en la sección prohibida. Calma, tu secreto está a salvo conmigo. ¡Rebelio! Más cositas. Estamos a punto de llegar al nivel 13. Quizá me equivoque, pero creo que sé quién acabó en posesión de esas páginas. Te podría llevar a él encantado si tuvieras la amabilidad de hacerme un favorcito de camino. Qué raro. ¿Y qué quieres, macho? ¿Un pequeño favor a cambio de conseguir las páginas? ¡Sí! Es una menudencia en realidad. Te agradecería que hicieras una visita a la cocina y consiguieras un poco de roast beef, podrido. ¡Rebelio! ¿Para qué quieres el roast beef podrido, macho? ¿Es un fantasma? Disculpe, ¿cómo que roast beef? ¿Roast beef podrido? ¡Exactamente! ¡Roast beef podrido! Si se atraviesa por el sitio correcto, casi se llega a saborear. Supongo que puedo hacerlo. ¿Pero por qué yo? Es simple, joven. Mi forma fantasmal no puede transportarlo. Bueno, pues lo tendremos que hacer, evidentemente. Y ahora, si tienes la bondad de coger ese roast beef, te explicaré todo lo demás a su debido tiempo. Aquí es. ¡Rebelio! ¿Que le haga cosquillas a la pera? Ya estoy imaginándome el dulce aroma del roast beef podrido. ¿Por aquí se entra a la cocina? Vaya tela. Nunca entenderé a los alumnos. Pues tendría hambre. Elfos domésticos. ¡Rebelio! Los humanos cuando crecen. Desde luego, así facilitan el trabajo a Rocky. Qué agradable sorpresa. Delicioso. Aquí huele a gloria. Hola. ¿Puede indicarme dónde está la basura? Hacia el otro extremo de la cocina. Si aún no la han sacado, sigue tu olfato. La encontrarás enseguida. Como siga comiendo, no llega al otro lado. Aquí hay carne, pero no está podrida. Debería seguir buscando. ¡Rebelio! Uf, qué olor tan desagradable. Debo de estar acercándome. ¡Oh, alguien de Hogwarts! ¡Qué delicia! ¿Qué le puede poner Finky? ¿Empanada de calabaza? ¿Conejo a la galesa? Suena estupendo, pero lo que necesito es ese roast beef podrido. ¡Ah! Nick le ha enviado, ¿no? Tome lo que quiera. Finky imagina que Nick está cansado de merodear solo para experimentar un leve recuerdo del sabor de la comida. Ha sido un placer conocerte. Gracias por el roast beef. Un placer ser de ayuda y habernos encontrado. Dele a Nick recuerdos de Finky. Qué maja.
Bueno, pues ya lo tenemos. Vámonos de aquí. ¿Quién iba a imaginar que pasara todo esto bajo nuestros pies? Claro, la comida llega sola, campeón. Bueno. ¡Ah! ¡Has vuelto! Sin problemas, ¿no? Ningún problema. Finky le envía recuerdos junto con el roast beef podrido. ¡Me alegro! Finky es un buen elfo. Bien, llevemos el roast beef a Sir Patrick Delany Padmore y estarás un paso más cerca de dar con esas páginas. Todo esto es bastante críptico, Sir Nicholas. ¿Qué sucede? Lo siento muchísimo, me estoy adelantando. Sir Patrick lleva el club de cazadores sin cabeza. Unos fantasmas sin cabeza que realizan... actividades sin cabeza. ¿Actividades sin cabeza? Sí, ya lo verás. En fin, no sé cómo, pero Richard Jackdaw, un miembro del club, tenía las páginas cuando estaba vivo. Mi plan es llevar el roast beef podrido a Sir Patrick para que me... nos permita participar en el club de cazadores y hablar con Jackdaw. ¿Vamos? Bueno, muy bien, vamos allá. Me gustaría conocer a Sir Patrick en persona y ver ese club de cazadores sin cabeza. ¡Maravilloso! No te arrepentirás. Parece que al menos vamos directamente y nos van a hacer otra vez otra caminata lenta. La cabeza más amueblada. Ponte detrás de mí, solo queremos a Sir Patrick. Néstor, mira quién está aquí. ¿Qué le hemos dicho a Nick casi decapitado? Hola, Sir Ansett, déjenos pasar. Traemos una cosita para Sir Patrick. Seguramente querrá suplicar otra vez que le dejen entrar. ¿Siempre le hablan así? Ah, son chanzas inocentes. Cuando Sir Patrick me deje unirme al club de cazadores sin cabeza, haré lo mismo. Esta ofrenda lo convencerá. No olvide por qué he venido, señor. Sin duda, recibirás pronto la información que necesitas del joven Jackdaw. Esté donde esté. Lo daría todo por una jarra de hidromiel o una pierna de cordero ahora mismo. Así la fiesta estaría completa. ¿Aceptaría otra opción, Sir Patrick? Ah, ¿Sir Nicholas? Y no viene solo. ¿Quién los ha dejado entrar? ¡Eh! ¡Le hemos traído un regalo! Esto es muy sospechoso. Aunque ya lo supongo, dígame, ¿qué quiere en realidad? Ver a Richard Jackdaw. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Podríamos hablar con él? ¿Con que Jackdaw, eh? Pues aquí está. Vaya, qué pena. No tiene la cabeza. Seguro que siempre se ha preguntado cómo se siente, Nick. Buena broma, señor. Debe de estar por aquí en algún sitio. La estarán usando para jugar. Si la encuentras, tienes mi permiso para hablar con él, joven. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Por haber traído este putrefacto un regalo. Señor, si me lo permite, hay otro asunto del que quería hablar con usted. Pero bueno, Sir Nicholas, ¿cuántas veces tengo que decírselo? Nuestros requisitos de admisión están muy claros. Pero señor, ah, yo... Al fin y al cabo no somos el club de cazadores sin cabeza, salvo por un trocito de tendón. Por favor, acompáñeme a la salida. Adiós, joven. Puede que tú tengas más suerte con estos tipos. Ay, Sir Nick. Sir Nicholas casi decapitado. Que no te dejan entrar. ¿Qué es esto? Diría que esta vez está hasta el cuello. Un mapa. No parece tener relación con las páginas desaparecidas. Por ahora me lo quedo. Lumos. Aquí no. ¿Por qué no podemos ir por aquí? Si es más corto.
Creo que es ese. ¿Quién será el próximo participante de nuestro escondite entre las calabazas? Hola de nuevo. ¿Me ayuda? ¡Ah! Tú estabas con Sir Nicholas. ¿Te ha abandonado? En absoluto. Tengo que hablar con Richard Jackdaw. Sir Patrick dice que su cabeza podría estar por aquí. Pues es muy posible. No es precisamente ortodoxo incluir mortales, pero... si deseas hablar con él... ¿por qué no? Puedes hablar con Jackdaw si encuentras su cabeza entre estas calabazas. No solo una vez, sino cinco. El viejo Danfrey pondrá la cabeza en un sitio distinto cada vez que la encuentres. Esas son las reglas. ¿Qué dices? Vale. Si es lo que hay que hacer para hablar con Jackdaw, adelante. ¡Maravilloso! Por supuesto, los mortales con varita tienen ventaja sobre los fantasmas. Puedes dedicarte a reventarlo todo. Recuerda, el juego no acaba hasta que lo encuentres cinco veces. Bueno. ¡Adelante! ¿Te han descubierto? Habrá que encontrar otra calabaza para esconderse, ¿eh, Jackdaw? Lo que tú digas, Danfrey. No estoy en mi mejor momento. ¿Ya? Calabaza se mueve. Ya tenemos un indicativo. Te pillé. ¿Por qué habré vuelto aquí? Me alegro de no tener que limpiar este desastre. Estás... Nunca había visto jugar así a esto. Es encantador. A ver si te veo. Yo podría hacer eso. Te pillé. Buen trabajo, supongo. Pero me alegro. Venga, falta una. Se acabó. Bien hecho. Por supuesto, tener una varita ayudó, pero creo que esto merece una felicitación. No está mal para ser mortal. Bien, dile lo que tengas que decir al viejo Jackdaw. Te lo has ganado. Fantástico. Pero, ¿qué ocurre aquí? Tú no eres del club de cazadores sin cabeza. No, es cierto. Sir Nicholas dijo que podría conocer la ubicación de unas páginas que busco. Por las barbas de Merlín. Sé exactamente a qué te refieres. Como para olvidarlo. Se las robé a Pips. El mapa que hay en esas páginas fue mi fin. No estaba preparado para lo que aquella cueva me deparaba. Posiblemente las páginas estén pudriéndose junto a mis... restos. He de confesar que fue toda una aventura. ¿Perdió la cabeza por esas páginas? ¿Y tengo que ir a una cueva y buscar su cadáver? Sí. Cabría pensar que un fantasma se acostumbraría a la palabra cadáver. Tengo una idea. ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido y te digo a dónde tienes que ir? Necesito esas páginas, así que será mejor que nos veamos. Gracias. No te preocupes. Primero necesito reunirme con mi cuerpo. Pero Danfrey puede ocuparse. Te veo en la linde del bosque. Vale. Bueno. A ver si me marca la misión. Si no, la pondré yo.
parece que no me marca la misión. Vale. Fantasma de nuestro amor, vale, la vamos a marcar. ¿Y ahora qué pasa? Ah, este es para el tesoro. Nada, esta es la misión. Vale, ya me la está marcando. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevamos ya una horita y cuarto del segundo directo de hoy, así que... pues lo dicho, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a guardar partida, lo primero, desde luego. Que no se nos pierda. Pues listo. Pues nada, lo dicho siempre, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. La verdad es que me ayudáis mucho con las visualizaciones. Y poco más, ya sabéis que continuaremos con esta saga. Me está gustando bastante y le estoy dando bastante caña seguida. Así que bueno, sí, sé que tengo los otros juegos un poco aparcados, pero ya los iremos avanzando, no os preocupéis. Así que nada, sin más, muchas gracias por todo. Un saludo y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.